No se habla de Bruno, no, no, no se habla de Bruno. Max puso en mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez. Una nube esa vez. No, 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 no se habla de Bruno, no. La. Mira, mi querido Rafael, antes de entrar en materia, se dice, quiero saludar a este señor de Querétaro. Ramón Piña Padrón, Ramón Eduardo. Ramón Eduardo, pinche Ramón, no manches, Ramoncito, órale. Bueno, entonces, vamos a conversar. ¿Cómo fue el proceso creativo para componer la banda sonora de Encanto? Y tenemos en la línea nada menos que a Álvaro Paiva Bimbo. Nada menos y nada más. Músico y compositor de bandas sonoras. Te saludamos, Álvaro. Un gusto saludarlos, Enrique, Rafael. Gracias por la invitación. Vale. ¿Tampoco tenías que ponerte esa franela que te pusiste o qué? Tanto tiempo. Mira, parece un chamito. Bueno, yo creo que Álvaro es un chamito. Claro, está en Los Ángeles desde el año 2017. ¿No? Qué bravo. Este músico venezolano, recién, se lo saben, fue uno de los compositores de la banda sonora de la más reciente película de Disney, un hito en la carrera del compositor, arreglista y productor que espera que el éxito que ha tenido la cinta, dirigida por Byron Howard y Jared Boschel, dé visibilidad a su proyecto, previo y al trabajo de quienes lo ayudaron a llegar a donde está. ¡Qué choneta! Totalmente. ¿Tú sigues tratando a la gente igual, Álvaro, o qué? No, ya tú no te diriges a la gente. No, persona. Somos los mismos, Enrique. De hecho, me estaba acordando que tengo en la casa unos picks de guitarra que me regalaste de los claro. Beatles, de Sgt. Pepper. Claro, claro, qué bien que lo tienes. Buena onda, Álvaro. Mira, qué nota. Bueno, cuéntanos que, que cómo fue esa experiencia. Exacto, Álvaro. Danos algo así, danos comida, Liz. No, la verdad es que fue bastante inesperado en el sentido que esas superproducciones son muy confidenciales con todo lo que manejan. Y entonces, cuando me llamaron, fíjate que me llamó un pana así como tú, y me dijo, oye, ¿por qué no me mandas música de esa que tú me mostraste una vez, venezolana y tal, tradicional? Entonces yo le mandé las cosas que hice con Capicúa. Y me dijo, ok, ¿por qué no me mandas ahora esas cosas latinas que unas me mandaste? Entonces le mandé que sí, cosas de Cavillajo, qué sé yo. Y ahora me mandan cosas como arreglos orquestales de canciones pop. Entonces le mandé Amigos Invisibles, aquel disco que hicimos, qué sé yo. Total que, entonces yo, ¿pero para qué me estás pidiendo esto, mi pana? Entonces me decía, no, es que hay un corto por ahí, hay una posibilidad de un corto. Y yo decía, bueno, ese corto debe ser bien grande, porque la música es totalmente disímil una de otra. Y estaba yo trabajando con otro compositor que se llama William Goldstein, le estaba limpiando los zapatos, por cierto, y me llamó Ian y me dijo, oye, ¿puedes venir al estudio de Village? El estudio de Village es donde, seguramente Enrique sabe, donde han grabado casi todos los discos Rolling Stones, Pink Floyd cuando grabó aquí, Lady Gaga, es un estudio muy famoso, muy grande. ¿Puedes venir a The Village? Y yo, bueno, puedo venir cuando termine de limpiar estos zapatos. Sí, es que Jermaine Franco quiere hablar contigo. Y yo, ¿what? Entonces me lancé para allá y Jermaine me dijo, mira, ella me puso toda tu música y necesitamos a alguien como tú en el equipo. Esta es la nueva película de Disney. Es latinoamericana, tiene música venezolana, colombiana. ¿Quieres estar? Y yo le dije que por supuesto que sí. Comenzamos ese mismo, eso fue un viernes, comenzamos ese mismo día. ¡Qué maravilla, Álvaro! Oye, pero qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Pasar de estar limpiando zapatos a que te convoque una reunión con Jermaine Franco. Sí. Esa Jermaine Franco, compositora, ¿qué tal ella, tu experiencia con ella? Maravilloso, Jermaine es una músico excelente, ella toca vibráfono, marimba, ha tocado mucho con tus amigos Osmaro Ruiz y Aaron Sorfati aquí, desde hace 30 años, Latin Jazz y qué sé yo, y ella poquito a poco se fue metiendo en el mundo de film scoring, y como es tan buen músico, ella también toca instrumentos, ¿sabes? Percusión orquestal y tal, timpani, toda la historia. Que nombras Álvaro, a Otmaro y Aarón. Qué bueno, te vas a dos músicos venezolanos, Otmarito, y Otmarito es un duro, así como Álvaro. Álvaro es el más chamo de todos ellos. O sea, porque Aarón Sorfati, curiosamente, es hermano de Antonio Sorfati. Ah. Bueno,
Y entonces, disculpa que te he interrumpido. No, son mis hermanos mayores aquí y han sido extraordinarios conmigo y sumamente generosos. Entonces, fíjate que fue lindo porque Germaine conoce bien de jazz, conoce bien de música popular. Ella nació en El Paso, Texas, que como ustedes saben es un sitio enfrente de Ciudad Juárez, ¿no? Exactamente. O sea, es como que es una ciudad nace siendo mexicano y gringo. Sí, sí, exacto. Entonces, Germaine conoce bastante de todo esto. Dime. Claro, imagínate. No, la película está nominada al Oscar, por supuesto, ¿no? Sí, tiene varias nominaciones. Nosotros en la música tenemos dos, la de la canción y la de el score como tal. Lo cual fue una sorpresa porque la verdad es que este año hay muchas películas como, tú sabes, The Power of the Dog, como Dune, claro, como 007, claro, que tenían... La película de Wes Anderson, no sé si la vieron, The French Dispatch. O sea, había muchas películas con bandas sonoras interesantes. Y bueno, Álvaro. Nada, la vida nos regaló esto. Una pregunta. Qué bien, ¿Qué instrumentos tocas, Álvaro? Yo estudié guitarra, Enrique, principalmente. Ahora, bueno, he tenido que tocar otras cosas, no sé, piano, bajo, cuatro, cosas así. Pero principalmente lo que yo estudié fue guitarra. ¿Qué guitarra tienes? Te mostraría, aquí tengo una eléctrica y un par de acústicas y cuerdas marca? De nylon. Mi favorita es la de cuerdas de nylon. ¿Y la eléctrica qué marca son? Todas son Godin, que es esta marca canadiense. Tú sabes que en Canadá hay muchos árboles y ellos hacen unas guitarras muy importantes y ya desde el 2007 me patrocinaron y ya no usé más nada. Pero si yo fuera más papiado usaría una Les Paul, así que pesa mucho. Sí, es verdad, eso tiene... es una pregunta, pero muy masculina, te voy a decir. De músico, una película. Es una pregunta así como interna. Ustedes me permiten, la gente que nos está escuchando, pero no aguantaba las ganas de preguntarle a un músico venezolano que está en Los Ángeles, un duro, que acaba de hacer un trabajo que va candidato al Oscar, amigo de músicos extraordinarios como Maro y Aarón. ¿Cómo se llama el percusionista, el negro? Diego Álvarez Muñoz. Diego Álvarez. ¿Qué se llama el negro? Le dicen Diego Álvarez. Ese es uno de los percusionistas, ¿verdad? Nadie le dice Diego, sino el negro. Él es uno de los percusionistas más bravos que hay en el mundo, ¿es o no es? Aquí es el número uno tocando cajón, seguro. Y en lo del flamenco, pues no hay nada que se haga aquí donde no esté Diego. Exactamente. Mira, ¿y sabes qué? ¿Sabes quién es la mamá de Diego? ¿Sabes quién es la mamá de Diego? No. Bueno, una de las cantantes soprano más importantes de Venezuela de toda la historia. Siempre se me olvida el nombre. Morela Muñoz. Muñoz. Esa es la mamá de Diego Álvarez. Ah, claro. Que era una bellísima persona. Ok, disculpa. No, es que veo unas declaraciones de Álvaro que me gustan mucho, donde dice que ya no quiere seguir hablando de Encanto, que ha sido un hecho muy popular y que quiere hablar de que escuchen a grandes músicos venezolanos. Y dice, quiero que escuchen a Henry Martínez, que me parece el compositor más importante vivo que tenemos. Y quiero que escuchen a Aquiles Báez. Me parece algo muy generoso. Bueno, Aquiles, igual que toca guitarra. Es un duro tocando guitarra. Totalmente. ¿Y has tenido contacto con Aquiles, Álvaro? Sí, sí, yo con ambos. Yo hablo bastante con Henry y con Aquiles. Bueno, Aquiles ha sido desde hace muchísimos años un hermano mayor para mí. Y Henry... también y una inspiración y además yo pienso que algunas canciones que haya compuesto Henry para que el público sepa. Ah, sí, por supuesto. Bueno, mi favorita es Sentida Canción, pero creo que la más famosa es A Tu Regreso. Seda Luz, Oriente Es Otro Color, bueno, y por supuesto La Negra Tilia, ¿no? Que la letra es de él, aunque la música es de Pablo Camacaro. Y así miles de canciones, ¿no? Que yo creo que Henry, se lo decía en estos días a vuestro amigo Aquilino José Mata, yo pienso que Henry sintetiza lo mejor de la música venezolana y de la letra venezolana también, porque sí. Henry es un poeta que sin buscar ser rebuscado, ni sofisticado, ni tú sabes, ni una cosa enrevesada, hace música, o sea, lucen como dos panales de miel, tus ojos en tu piel morena, mujer, ese tipo de frases, ¿no? O tú sabes, a tu regreso traerás aquí lo que dejaste dentro de mí. O sea, yo pienso que Henry, la verdad, musicalmente es como el más exquisito y en cuanto a letras, pues a mí me fascina mucho. Yo soy un
como tú sabes, un amante de la literatura y por eso a mí lo que más me gusta de la música son las canciones. Ah, mira, tienes que leer las cosas que hace mi compañero aquí también. Está hablando tu compañero. Te voy a hablar del mío que tengo aquí, de Rafael Arraiz. Búscate los libros de historia. Leímos su semblanza de Arturo Uslar Pietri, que es magnífica. Y... Pero hay un libro, que me regaló en diciembre. ¿Cómo se llama? De, La Navaja de Ockham. Ese, de Colombia y Venezuela. Es un must. Tienes que leerlo, si te interesa la historia. Lo leeré. Gracias por mira, el dato. Álvaro, tú declaraste hace poco, mi trabajo en Encanto es una forma de honrar a mi mamá y a mis maestros. Cuéntanos, sí. Expláyate sobre esto. Bueno, tienes un minuto. Sí, es bueno. Me explayo en un minuto. No, la verdad es que... Comprímete en un minuto. es muy, yo pienso que es muy difícil llegar hasta aquí y siento que se lo debo todo a ellos. Mi mamá hizo miles, o para no decir millones, de sacrificios durante toda su vida como profesora universitaria para que yo tuviese acceso a una educación de calidad. Y mis maestros, los recuerdo con mucho cariño, mis maestros de una escuelita de música en Santa Mónica, la Pedro Nolasco Colón, tú sabes, en camionetica desde Guatire para ir a darme unas clases excelentes, maestros como Sergio Colmenares, Miguel Astor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Alejandro Vázquez. Entonces yo me siento en deuda con todos ellos y creo que sin ellos hubiese sido imposible todo esto que está pasando ahora, ¿no? Por eso lo digo. Qué bonito, bueno. qué belleza agradecer. Álvaro siempre Paiva. Álvaro Paiva Bimbo. Músico, compositor, está en la pelea con el Oscar por esa película. Bueno, todo, muchas gracias. La vamos a estar ligando, Álvaro. Sí. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Rafael. Gracias, Enrique. Un abrazo. Un abrazo.